Azusa University is not nothing easy. Yo llegué a Huracán y encontré más de lo que esperaba. Soy licenciada graduada en Huracán. Adik sauli daklana pasaka tade ka kunu ne mana ke mayang marang tinuh ne mayawa kidika. No solo se preocupan por formar a hombres y mujeres. We also see human qualities. En Huracán contamos con Knowledge, equidad de género e interculturalidad. Cada día somos más, crecemos como universidad, crecemos como familia. Yo soy estudiante de Huracán. Yo soy estudiante de Huracán. Yo soy estudiante de Huracán. Ahí va, cula va, Huracán acá. Ven y estudia en Huracán. Come and study at Huracán. Ven y estudia en Huracán. Yo soy Huracán. Huracán, 25 años tejiendo la interculturalidad con los pueblos. Hola, ¿qué tal amigos de tu revista Caribbean Sol TV? Bienvenidos a una edición más y pues en esta edición estamos en un escenario diferente. Y esto es porque en la Universidad de Huracán, recinto Bluefish, ya están las captaciones de estudiantes de los diferentes colegios de secundaria. Es por ello que los estudiantes de estos colegios visitan nuestra universidad para conocer las diferentes ofertas que tiene nuestra alma mater. Pero también queremos agradecerles a ustedes que nos ven en Noticinco, Canal 5, Telesiuna, Canal 28, Rosita Visión, Canal 7, en el Canal 5, Canal Comunitario de Bilwi. Pero también agradecerles a ustedes que nos ven en Nueva Guinea, Canal 17 y en la página de Facebook de tu revista Caribbean Sol TV, así como el canal de YouTube de la Universidad de Huracán. Y bueno, como pueden observar a nuestro alrededor y nuestra espalda está arreglado, es por eso mismo que dijo Katie anteriormente que se está en semana de captación a los y las egresados de este año 2019 en nuestra ciudad de Bluefield. Te recuerdo también que nuestra Universidad Huracán cumple 25 años de ser la primera universidad comunitaria intercultural a nivel de Latinoamérica. Huracán, 25 años tejiendo la interculturalidad con los pueblos. Y bueno, damos inicio a esta revista para el día de hoy. Yo soy Huracán. Porque promueve el modelo de universidad comunitaria intercultural. Because we take care of the Mother Earth. Porque fortalece la comunicación intercultural. Porque fortalece la autonomía de la Costa Caribe. Ven y estudia en Huracán. Huracán, 25 años tejiendo la interculturalidad con los pueblos. Este es tu segmento Huracán al Día. Como pueden observar, nos encontramos en el área de Ciencias de la Educación e Idiomas, el cual oferta inglés, biología e historia. Entre estas también te oferta cultura física, lengua y literatura hispánica. Pero en este segmento te estaremos hablando de una nota que te traemos para el día de hoy, y es que en la Universidad de Huracán, recinto Bluefields, se recibió una charla por parte de doctores y estudiantes de la Universidad Biku,
quienes hablaron sobre las diferentes enfermedades cancerígenas. Entre ellas, las más importantes eran el cáncer cérvico-uterino y el cáncer de próstata. La importancia de por qué chequearnos o por qué ir a los centros de salud a hacernos nuestros exámenes cada 6 meses, cada año, todo dependiendo, ¿verdad?, de cómo te sintas de tu salud. Pero para esto veamos la siguiente nota. Una charla de lo que es la prevención contra el cáncer, dando honor al mes de octubre que se celebra el mes de la prevención contra el cáncer cervicouterino, mamario y también el cáncer de próstata, ya que esto es muy importante que lo conozcamos y sepamos la metodología de prevención dentro de nuestra comunidad universitaria. Contamos con el apoyo de lo que es el Ministerio de Salud, quienes han delegado a doctores y estudiantes de medicina de nuestra universidad compañera BICU. Llevando a cabo esta charla, más que todo de manera preventiva, para que podamos nosotros los pobladores identificar de manera precoz lo que son algunas sintomatologías que pueden desencadenar esta enfermedad. Asimismo, estamos instando a la población de que la importancia, ¿verdad?, de poder hacer lo que es la autoexploración de las mamas para detectar de manera prematura el cáncer de mama, ¿verdad?, valga la redundancia, y también asimismo lo que es el PAPS, ¿verdad?, para la detección de lo que es el cáncer cervicuterino y lo que es el tacto rectal para llevar a cabo un diagnóstico prematuro de lo que es el cáncer de próstata. Continuamos con más de tu segmento Huracán al Día. Como ya te decíamos al inicio de la revista, que la Huracán Recinto Bluefields está en captación de estudiantes de los diferentes colegios de secundaria de nuestra ciudad de Bluefields. Y pues aquí estamos en el área de ciencias económicas y administrativas, que son las que te ofertan las carreras de informática administrativa, así como administración de empresas, convención en mercadeo. Y bueno, para que vean un poco de los diferentes centros educativos de secundaria que se han recibido, les compartimos la siguiente nota. Para nosotros como Universidad de Huracán, comunitaria intercultural, el objetivo fundamental es poder ofertar las carreras para el año lectivo 2020 para todos aquellos bachilleres finalistas que ya concluyen la secundaria puedan optar a una de las carreras de aquí de Huracán. Buenos días, mi nombre es Evelyn Vidaure Taylor del Colegio Cristiano Verbo. Estoy cursando quinto año, décimo grado. Y bueno, la carrera que más me gustó fue la de Biología con mención en docente, porque me gustan mucho las teorías biológicas de la vida, cómo surgieron las primeras células y todo eso. Entonces me pareció interesante esta carrera porque puedo ejercer mi profesión como docente, impartir clases de biología a otras personas, que ellos también aprendan de cómo surgió la vida. Estamos súper felices. Esta semana iniciamos a recibir a los estudiantes finalistas de los diferentes colegios del municipio de Bluefields. Y acá, como pueden ver, tenemos el área de ciencias de la educación, que es el área, quisimos simular acá una pequeña escuela. Si ustedes miran, acá tenemos móviles y tenemos libros y todo lo que se hace en los centros educativos. ¿Por qué? Porque nosotros formamos a los docentes. Sin un docente no existiría ninguna profesión. Entonces nosotros acá formamos a los docentes, los preparamos en disciplinas específicas, en inglés, docentes de biología, docentes de lengua y literatura, docentes de historia, y tenemos en el área también el técnico superior en educación física y deporte. La verdad me parece muy interesante la captación de estudiantes, porque creo que es muy importante ya esta etapa de nuestras vidas, que los estudiantes estamos indecisos en ello, entonces es correcto de que ellos intenten como ayudar, dándonos una guía de qué tipo de carreras son las que podemos realizar y con qué misión y visión podemos llevar estas carreras. Entonces así nos informamos mejor y podemos tomar la mejor decisión para nuestra carrera y poder ser unos muy buenos profesionales en el futuro. Buenos días, mi nombre es Tamari Gámez, tengo la edad de 16 años, soy del Colegio Morabo de la sección 5B2 y estamos aquí en este proceso de ver las carreras que nos ofrece nuestra Universidad Huracán.
Este proceso es muy importante para mí y considero que para todos nuestros compañeros, porque así podemos ver qué carreras nos ofertan y qué carrera nos conviene a nosotros, cuál nos gusta más. La que más me ha llamado la atención es el sector de humanidades, es súper bonito, me gusta que nos explicó que, como, que nos podemos ser fotógrafos, pero que también tiene que ver con lo que es la comunicación. Eso estuvo muy bueno, me gustó y nos hizo entender de que todos tenemos capacidad y que todos podemos hacer lo que nos propongamos si lo hacemos con amor y esfuerzo. Buenos días, mi nombre es Francisco Acevedo, soy estudiante del quinto año del Colegio Morabo Secundaria. La realidad de esta actividad que está realizando Universidad Huracán me parece muy interesante, muy bonita. Ayuda a que los jóvenes, los bachilleres de distintos años, logren saber y logren conocer de las diferentes carreras que les ofrece esta universidad. Me llamó bastante la atención lo que fue agroforestal, porque me llama bastante lo que es tratar de ayudarlos y aprovechar los recursos naturales que tenemos. Porque nosotros muy bien decimos, ay, cuidar nuestras plantas, cuidar nuestro bosque y todo. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo poder reforestar? ¿Cómo poder tener un huerto para lograr nosotros hacer de nuestro alrededor un lugar con árboles naturales? Porque hemos logrado ver cómo día a día va avanzando lo que son los incendios forestales. Pero ¿cómo nosotros podemos ayudar a cambiar eso? ¿Cómo nosotros podemos ayudar a forestar esa parte? Otra carrera que también me llamó bastante lo que es la comunicación y lograr ver que nosotros podemos ser actos de que llevar la información y de que mucha gente se entere de la situación que están pasando alrededor de nosotros. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Kendra Aguilar, estudiante del Colegio Morabo Secundaria, quinto año B1. Y pues la verdad esto me ha parecido muy importante en lo personal, porque si podemos descubrir como estudiantes lo que de verdad a uno le interesa y así poder ayudar a la sociedad. Me parece muy bonito, una buena idea esto es lo que está haciendo Huracán con nosotros los estudiantes de quinto año, para que así nosotros podamos descubrir las carreras que de verdad queremos, las carreras que de verdad necesitamos y las necesidades que tiene la sociedad. Y bueno, a mí en lo personal la carrera que más me gusta es la de periodismo, porque me he dado cuenta de que hay muchos problemas en la sociedad y uno como periodista puede ayudar muchas veces a resolver los problemas y bueno, simplemente a seguir adelante y seguir siempre estudiando y con la meta y con la frente en alto. Soy Huracán. Porque me preparo para estudiar microorganismos. Porque practico la innovación a través de la tecnología. Porque me preparo profesionalmente. Because it accords to the recognition of languages on the Caribbean coast. Te invito a estudiar ciencias de la educación con mención en biología. Yo te invito a estudiar en Huracán. Ven, estudia el técnico superior de educación física y deporte en Huracán. Huracán. 25 años tejiendo la interculturalidad con los pueblos. Este es tu segmento Diversidad Intercultural. Nos encontramos desde el área de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, las cuales oferta las siguientes carreras: Ingeniería Agroforestal y Ecoturismo. Y en este segmento te traemos la información de la izada de la bandera de la autonomía. Como ya todos sabemos, estamos en el mes de octubre, el día en que celebramos la autonomía. Son 32 años que se celebra de haber sido aprobada la ley de autonomía. Veamos la siguiente nota. Entonemos, hermanos costeños, el canto de amor y de paz. Thank you.
Buenos días, Tita Niami. Primero, antes que todo, quiero darles el más caluroso saludos, a big hug, en especial a los estudiantes que tenemos aquí, aquellos jóvenes que nos representaron todas las etnias en la izada de la bandera, y aquellos niños y niñas que reciban un caluroso y gran abrazo de parte nuestro, que están representando sus centros educativos en este mes tan importante para nosotros como costeños, el mes de la autonomía. Han transcurrido precisamente 32 años y hoy hemos llamado este acto Desarrollando la Costa Caribe con Identidad, porque muchas cosas han pasado, pero desde que hemos asumido el reto con el gobierno cristiano, socialista y solidario, por medio del diálogo, consenso y alianza, en comprometernos por cumplir y hacer cumplir por medio de la coordinación de gobierno y el Consejo Regional Autónoma de la Costa Caribe Sur, la tarea en trabajar para el desarrollo de las diferentes comunidades. De Humanidades, la que te ofrece las carreras de Psicología en Contextos Multiculturales, Sociología, Convención en Autonomía, pero también te ofrece la mejor de las carreras, que es Comunicación Intercultural. Como ya te hemos dicho en otras ocasiones, nosotros somos estudiantes de la carrera de Comunicación Intercultural. Y bueno, hoy en tu segmento Plantando Huellas, Alcaldía Municipal de la Ciudad de Bluefield inauguró exhibición de fotos en las cuales presenta cómo era la ciudad de Bluefield antiguamente y también antes de haber pasado lo que es el huracán Joan, y también cómo quedó luego de la tragedia del huracán. Claro que sí, y esto para que los jóvenes de hoy en día que no tuvieron la oportunidad de conocer el antiguo Bluefield conozcan lo que fue nuestra ciudad. Veamos la siguiente nota. Que en nuestra región se inician las celebraciones de un aniversario más de la autonomía de nuestra costa caribe. Uno de los aportes más importantes en la historia del mundo y la contribución que ha hecho el Frente Sandinista para la gestión pública a nivel de nuestro país, a nivel internacional. También en esta misma fecha, nosotros iniciamos la jornada en que celebramos un año más de que nuestra ciudad, la capital de la costa caribe, Nicaragua, fue elevada a categoría de ciudad. Nuestro Bluefield tiene 400 años de existir, pero hace 116 años fue elevada a categoría de ciudad. Y precisamente en esas dos fechas históricas de conmemoración es que hemos hecho una serie de actividades que comienzan el día de hoy y que terminan hasta el 30 de octubre. Y acá en nuestra biblioteca de nuestra alcaldía de Bluefield vamos a estar teniendo por todo este mes esta exposición de diferentes objetos, fotos y documentos históricos de nuestra ciudad, y que a partir de hoy comienzan a visitarnos estudiantes de primaria, de secundaria y preescolar de nuestro municipio para que tengan alguna referencia, y que la idea anualmente es ir enriqueciendo este centro de referencia histórica de nuestra ciudad, y que esperamos el próximo año tenerlo con mucho mayor documentos y objetos para precisamente que conozcamos en primer lugar, y en segundo lugar para que aprendamos a amar mucho más nuestra ciudad, nuestra región, y eso significa también cuidarla y trabajar y comprometernos para hacerla mejor. Así es que vamos a proceder acá como la dama que nos acompaña. Entonces, everybody get a piece.
del área de bienestar estudiantil y UNEN, los cuales promueven el deporte, la cultura y el bienestar de los y las estudiantes de nuestro recinto universitario. Y el día de hoy en tu segmento Esencia Comunitaria te traemos un reportaje especial sobre la joven emprendedora Sonia Janet Cornejo García, quien estudió Ingeniería Agroforestal en Huracán Recinto Bilwi y ahora es propietaria de Janet Salón, pero también no solo eso, sino que es la principal patrocinadora del Miss y Mister Huracán Recinto Bilwi. La comunicadora Nelly Calderón nos trae este reportaje, veamos. Mi nombre es Sonia Janet Cornejo García, habito en el barrio Pedro Joaquín Chamorro. Desde su adolescencia ha luchado por sus sueños. Janet es estilista profesional, cuenta con su negocio propio, pero también fue estudiante de Huracán en el recinto Bilwi. Inicié la universidad en Huracán en el 2000. En el 2004 yo tuve que viajar a Managua porque yo trabajaba desde el 98. Trabajé con doña Damaris Barrera y tuve que viajar a Managua a sacar un curso de belleza general. Estuve un año allá en Managua estudiando. Luego regresé y quise volver a la universidad a seguir mis estudios de ingeniería agroforestal, por cierto. Y ya no pude seguir porque el pénsum la habían cambiado y tenía que volver a limpiar clases y todo. Entonces decidí retirarme y seguir lo que es la belleza. Aunque alejarse de la universidad fue un golpe duro para su vida, Janet está feliz con su nueva profesión. Me gusta mi carrera, me gusta lo que hago, me gusta mi trabajo. Realmente me siento bien trabajando en lo que es estilista. El estilismo es una rama extensa, tiene mucho, incluye todo lo que es belleza. Y realmente me siento bien, no tomé una mala decisión, no siento que tomé una mala decisión y estoy trabajando y gracias a Dios me va bien, no me puedo quejar, Dios ha sido bueno conmigo y aquí estoy, sigo adelante, tengo ya de estar acá en este local, tengo 6 años, voy para 7 años de estar acá. Lleva 18 años siendo estilista, gracias a la señora Damaris, quien fue su primera jefa y mentora en continuar con esta profesión, por eso Janet se siente muy agradecida por todo lo inculcado. Doña Damaris es muy especial para mí, ella desde un momento que yo no sabía nada, ella me abrió las puertas de su salón, ella me dio trabajo, estuve trabajando con ella 7 años. 7 años le trabajé a doña Mari y por cosas de la vida, usted sabe, ya tuve que dejarla. A pesar de no ser parte activa de la Huracán, ella ha sido una de las principales patrocinadoras o colaboradoras en el evento de Miss y Mister Huracán Bilwi. Porque yo fui universitaria, yo participé también en mi tiempo, yo participé en cuando se celebraba el aniversario de Huracán, yo participé y bueno, hay que apoyar a los jóvenes realmente, a las muchachas. Es un gusto para mí hacerlo, siempre apoyo a Huracán. Ahora que es madre de 2 hijos, inculca a los jóvenes a que sean parte también de la universidad y que se profesionalicen en la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Que sigan adelante. En la vida hay que proponerse metas y cumplirlas. No solo cada sueño, si uno se propone, uno lo logra. Nada es imposible en la vida. Janet Salón está ubicado en el barrio Filemón Rivera, contiguo al taller salvadoreño en la ciudad de Bilwi, Puerto Cabezas. Para la revista Caribbean Sol, les informó Neylin Calderón.
Tuzla University is not nothing easy. Yo llegué a Huracán y encontré más de lo que esperaba. Graduada en Huracán. Adik sauli daklana pasaka tade kakunu ne mana kemayang marang tinuh ne mayawa kidika. No solo se preocupan por formar a hombres y mujeres. We also see human qualities. Contamos con knowledge, equidad de género e interculturalidad. Cada día somos más, crecemos como universidad, crecemos como familia. Yo soy estudiante de Huracán. Ven y estudia en Huracán. Come and study at Huracán. Ven y estudia en Huracán. Yo soy Huracán. Huracán, 25 años tejiendo la interculturalidad con los pueblos. De esta manera hemos llegado a la parte final de tu revista Caribbean Sol TV, esperando que cada una de las informaciones brindadas el día de hoy hayan sido de su completo agrado. Y pues ya saben que están cordialmente invitados a formar parte de esta gran familia de Huracán. Ya sabes cuáles son las carreras que estamos ofertando desde esta casa de estudio superior. Y nuestro recinto universitario este año está de cumpleaños, celebra 25 años de ser la primera universidad comunitaria intercultural a nivel de Latinoamérica. Huracán, 25 años tejiendo la interculturalidad con los pueblos. Y pues nuevamente agradecerles a ustedes que nos vieron en Noti5, Canal 5, Telesiuna, Canal 28, Rosita Visión, Canal 7, en el Canal 5, Canal Comunitario de Bilwi, en Nueva Guinea, Canal 17. Pero también muchas gracias a ustedes que nos vieron desde la página de Facebook, Revista Caribbean Sol TV, así como en el canal de YouTube de la Universidad Huracán. Será hasta la próxima, les acompañó Noel Aguilera. Y te acompañó Katie Bennett.